Los orfebres son tan antiguos como la humanidad, pues el oro ha jugado un papel muy importante dentro de diversas culturas. Nuestros antepasados precolombinos no son la excepción. Y por eso es importante conocer la historia de Omar Hurtado, a quien museos tan grandes como el Museo Nacional le han contratado sus servicios. Omar, qué gusto venir a saludarlo y conocerlo en un espacio tan especial como este, como lo es, por supuesto, el Museo Nacional. Y creo que no tenemos mejor escenario para empezar a hacer ese recorrido un poco por su vida, pero también por su trabajo. Muchas gracias de verdad. Y este museo sé que es importante, como muchos otros aquí en Bogotá y en otras partes, porque tiene muestras de su trabajo. Entonces, primero cuénteme, aquí en el Museo Nacional, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué ha salido de sus manos? Bueno, el Museo Nacional básicamente tiene una parte de piezas que estaban, digamos, que son del Museo del Oro, o también son digamos, patrimonio nacional, y alberga una muestra, digamos, significativa de piezas originales, de diferentes culturas. Es como un sitio privilegiado en el cual tengo la oportunidad de tener también, pues básicamente, alguna oportunidad de comercialización de réplicas de piezas precolombinas. Pero llegamos aquí y llegamos a su trabajo porque este camino, pues obviamente, se ha recorrido con esfuerzo y durante años. Devolvámonos a Monguí. Y es porque uno piensa, cuando le dicen Monguí, que allá la gente, y voy a decirlo así, solo sabe hacer balones. Y resulta que usted terminó metido en otra cosa. ¿Por qué no se dedicó a hacer balones, por ejemplo? Creo que las oportunidades de la vida nos permiten tener acceso o a un oficio o a un arte. En Monguí ocurre algo, y es que hay un cura, ¿cierto? Y ese cura... Un sacerdote que siempre él trata de mirar cómo puede ayudar a la comunidad. Un día el cura llevó un formulario al supermercado y me dijo: oiga, Omar, mire, hay una oportunidad, ¿quiere estudiar joyería? Y pues yo dije: bueno, pues yo quiero estudiar joyería, no sé ni qué sé, digamos, no tengo ni idea qué es joyería, pero llené el formulario muy juicioso, lo envío a Bogotá y básicamente se me presenta la oportunidad de aprender a hacer lo que soy ahora. Sí, y aquí está. Y aquí estoy. Usted es quizá uno de los que más conoce lo que fueron nuestros antepasados indígenas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le ha enseñado la joyería, la orfebrería? ¿A qué lo ha llevado a conocer? Algo que, digamos, que me marcó en ese proceso es la oportunidad que tengo de ir al Museo del Oro, directamente a hacer reproducciones del museo. Sí. Entonces, durante tal vez 3 años, yo hago todo el tema del montaje y adecuación de talleres, pero también empiezo a hacer las réplicas, las reproducciones. Y un día me encuentro con la realidad, que todo lo que yo he hecho durante 3 años no sirve, ¿cierto? Y pues básicamente se da un ultimátum: tú haces lo que yo quiero o sigues haciendo lo que tú quieres. Pues en ese momento lo que hago es que baseo todo lo que mis conocimientos y todo lo que yo sabía de joyería, y dejo que simplemente los objetos me empiecen a enseñar lo que cada artista en su momento quiso plasmar en cada original. Esa conexión entonces la logra usted con esos antepasados, por decirlo de alguna manera, y es entonces lo que está representado en su trabajo a partir de ese momento. Pero también hablemos de conexión en lo que usted hace actualmente, porque está aquí en Bogotá, su taller de hecho está aquí muy cerca del Museo Nacional, pero ¿cómo mantiene también la conexión, si es que aún existe, con Monguí, con Boyacá? Bueno, digamos, la conexión es mis padres todavía viven allá, y de hecho que ellos, digamos, viven felices en su terruño. Sí. Pero también tengo gente que trabaja en mi taller que es de allá, o sea, que de origen es de Monguí. Y una de las políticas de nosotros en cuanto a contratación de personas es que se han ido formando con nosotros. O sea, han salido
sin saber nada, se han formado en la parte productiva. Y creo que ese es el, digamos... Es, entonces, el, es un taller-escuela. Es un taller-escuela en el cual la gente, o los digamos, en este caso, los empleados, ¿cierto?, que son participativos en todo sentido, ellos lo que hacen es que simplemente vienen sin ningún conocimiento y nosotros lo formamos para lo que queremos en cuanto a los productos. Cuando uno habla ahora de Omar Hurtado, se piensa inmediatamente en trabajos como este, el Museo Nacional, el Museo del Oro, el trabajo que está haciendo en otros museos de otras partes del mundo. Pero creo, y usted me corregirá, su objetivo tampoco es quedarse en los museos. ¿Hacia dónde va su joyería también? Para entender cómo, incluso después de basarse en lo precolombino, pues ahora usted le da una nueva mirada. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, siempre mi sueño y siempre creo que en mi corazón estaba crear una colección o una marca que propia del país. Y empiezo a pensar y empiezo a diseñar y empiezo a crear, pero no pasa nada. Entonces un día le pido a Dios que me dé como la oportunidad de crear algo y Él me da un sueño y en el sueño me muestra el Edén. Y ahora básicamente lo que hace es que yo pueda desarrollar Edén a través de todo lo que es Colombia. Entonces es una joyería que está basada en lo que es Colombia, en la fauna, en la flora, ¿cierto? En toda la naturaleza y todo lo enriquecedor que somos nosotros, desde las diferentes regiones. O sea, estamos hablando del Amazonas, estamos sí. hablando de Guaviare, estamos hablando de los Llanos, estamos hablando del Chocó. Y cada región tiene algo especial. O sea, no solamente es el territorio, sino es lo que está en el territorio. Y eso es lo que actualmente Edén está haciendo. Edén está haciendo básicamente crear colecciones en el cual podamos visualizar un poco lo que es las aves colombianas con su identidad y con su entorno. Las flores con su identidad y con su entorno. Los colores. Entonces, eso es lo que actualmente somos. Creo que somos embajadores de Colombia con una joyería que va a apasionar al mundo. Mostrando nosotros rasgos diferentes a lo que somos. Pues le agradezco entonces, Omar, por recibirme aquí, por mostrarme parte de su trabajo, que fue de alguna manera la forma como usted comenzó y es en lo que nos encontramos en espacios como este. Pero también le pido que me permita conocer su Edén, que me deje ir a su taller y que me permita también hacer parte un poco del proceso y de conocer a esa gente. Hoy estamos conociendo a un personaje como Omar Hurtado, uno de los orfebres quizá más importantes que hay en este momento en nuestro país. Pero quiero aprovechar un escenario como este, el Museo Nacional, a donde vinimos también a conocer parte de su trabajo. ¿Y por qué? Porque creo que es el mejor lugar para hacerles una invitación muy importante a ustedes. Vengan y conozcan los museos, pero no solamente para venir y dar una vuelta y decir que están bonitos o que están descuidados, sino porque de verdad, y eso lo hemos entendido en la conversación con Omar, quizá la mejor manera de saber para dónde vamos es tratar de entender de dónde venimos. Y por eso creo que los museos juegan un papel muy importante dentro de este recorrido. Hoy es el Museo Nacional, pero seguramente en cada uno de los lugares en los que estamos, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, habrá un museo que por grande o pequeño tiene mucho que enseñarnos. Así que los museos, hay que visitarlos, hay que conocerlos y hay que entenderlos. Nosotros en Somos Región queremos conocer sus historias, pero también queremos que ustedes sepan quiénes hacen parte de este equipo de trabajo. Por eso los quiero invitar para que ingresen a nuestra página en internet www.canal13.com.co y sepan quién es Luis Edwin García. Sí, él es nuestro realizador en el departamento del Tolima, porque así como él, hay un equipo que tenemos en cada uno de los departamentos en donde Canal 13 pues tiene su área de influencia. También queremos que ustedes nos digan y nos cuenten
qué quieren que conozcamos. Y es muy fácil, escríbanos al correo electrónico somosregion@canal13.com.co. Nosotros recogeremos sus comentarios e iremos hasta allá para seguir construyendo nuestra región. Del dicho al hecho, es decir, del museo al taller. Realmente lo que estamos haciendo acá es que la cera se está volviendo líquida y volvemos una lámina para poder hacer lo que queremos diseñar, que es un pájaro. En la cultura precolombina estamos hablando que todas hicieron lo mismo, o sea, todas hicieron el mismo lenguaje. Algunas lo hacían directamente con el metal, otras lo hacían a través de elementos como la cera, que es la que estamos haciendo. ¿Qué es lo que permite la cera? La cera permite algo que no permite el metal, que es la sensibilidad. Cuando yo tomo la cera, tengo la sensibilidad de poderla traspasar a la cera. El metal es muy duro, la cera es blanda. Entonces es como plastilina, ¿cierto? Entonces digamos que tú ya ves acá, César, que está casi derretida. Líquida. Entonces nosotros vamos a empezar a pasarla acá. Entonces tú ves cómo se... Lo puede hacer en cualquier momento, Omar. Me refiero a que para usted cualquier momento del día es el mismo, o tiene que tener también una actitud, una disposición. O sea, normalmente mi inspiración de cualquier colección es a las 4 de la mañana. ¿En la madrugada? En la madrugada. Cuando... ¿Sí? ¿Y se levanta y viene y se sienta acá? Normalmente lo hago en básicamente ideas. Sí. Y entonces en ese reflejo es cuando ya puedo venir a la mesa, sentarme y poder plasmar lo que yo quiero. También para nosotros ha sido muy importante el tema ecológico ambiental. O sea, ¿por qué las aves? ¿Por qué Edén? ¿Cierto? Pues porque tiene que tener un trasfondo. El trasfondo es tú qué materiales utilizas. Nosotros utilizamos plata, pero ¿de dónde viene? Entonces nosotros somos la única empresa en Colombia que tiene certificación Fairminet. ¿Y eso qué significa? Que son metales que vienen de un origen orgánico. O sea, ¿qué quiere decir? Que no afectan el medio ambiente. Digamos que la extracción de la plata puede ser venir de metales reciclados, como por ejemplo metales de radiografía. Entonces, son metales que vienen reciclados y que no afectan el medio ambiente. También que vienen de minas. ¿Y minas qué? Que la extracción es manual, no es una extracción en la cual tú afectas el medio ambiente. ¿Cierto? Que no usan mercurio. O sea, que hay todo un sentido de responsabilidad detrás responsabilidad de cada pieza social. De ustedes. Ya se secó la cera, Omar. Entonces ahora vamos a sacarla. A sacarla de acá para poder... Y sacarla... es desprenderla de la mesa. Desprenderla. Para poder tenerla, para poder trabajar. Entonces ahí quedan los vestigios de la cera que queda, pero sí, bueno. Sí, la quedó pegadita ahí. Entonces mira, acá tenemos la lámina. Entonces vamos a partir de esta diseñar algo. Entonces vamos a hacer como si fuera un pajarito. Y este para mí es el todo. Porque a partir de aquí yo empiezo a sacar, a construir lo que me faltan. Pero aquí ya iniciamos. Ahí iniciamos. Entonces digamos que podíamos ya, después de que tengamos el original, lo podemos tener en metal. Y ese metal nos permite empezar a hacer como toda la transformación de las piezas. Este tucán es especial porque es el único tucán en el mundo que tiene colores en su cuerpo y pues representa a toda la mujer del antiplano cundiboyacense, parte del Tolima. Tenemos los guacamayos, que pues son toda la parte de la Amazonía, ¿no? Tenemos el gallito roca, que es pues
Es uno de los animales que tienen una cresta y realmente es rojo y negro, ¿no? Tenemos esto el turpial. Son inspiración. Son inspiración. Este es el turpial, que representa a la mujer llanera. Todo el canto llanero, la mujer llanera. Entonces es como una. Tenemos aquí como un reflejo de la mujer colombiana. Mi nombre es Clara Emma Sánchez, vivo aquí en Chía, me dedico a la planchada. Es un oficio que me fascina, sobre todo planchar camisas. Esa es mi profesión y me siento muy relajada haciendo este tipo de oficios. Me fascina, no sé, pero me fascina planchar. Toda la vida me ha fascinado planchar. Yo me llamo Edgar García, soy talabartero y aquí estoy haciendo un fuste para un caballo, un tereque. Talabartería, todo lo que son los aperos para los caballos, todo lo que es aperos de cabeza, las sillas, todo. Esto me gusta todo porque trabajar el cuero muy bueno y eso es un arte muy bacano que es limpio, mantiene uno bien relacionado con la gente y todo. Mi nombre es Dolly Duque, soy estilista profesional. Hacemos cortes para dama, caballero, niño, en fin, todo lo relacionado en belleza. Me encanta todo, todo lo que es relacionado en belleza me encanta, me fascina. Cada día superándonos para hacer unos cortes perfectos, aprendiendo, estudiando, para así poder atender mejor mi clientela. Hagamos una pausa, detengámonos un momento en medio del aprendizaje que estamos llevando a cabo el día de hoy, no solamente de un oficio, sino de una persona en particular, para hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención y que queremos que ustedes, si no lo han visto, lo vuelvan a buscar en nuestras redes sociales. ¿De qué les hablo? De el posconflicto, más exactamente de lo que sucede en el municipio de Icononso, en el departamento del Tolima, en donde tuvimos la posibilidad de visitar el espacio territorial de capacitación, donde exmiembros de las FARC están llevando a cabo proyectos productivos para salir adelante. ¿Dónde encuentran esta información? Búsquennos en nuestros canales oficiales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos ubican como @canal13co. Vean esas historias, compártanlas y, por supuesto, déjennos también sus comentarios. Yo estoy diciendo aquí como entre chiste y chanza, Mercedes, que usted es la mujer de los árboles. Y usted, señor, me mira como que sí, como que no. Pero es que sí, esto, señor, es un árbol. Sí, es básicamente un árbol. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Esto de qué está hecho? De cera. De la cera que se moldeó. Sí, señor. Pero entonces usted hace aquí una parte muy especial. Sí, señor. Y es porque usted se encarga de darle, sí, la forma final a esto. Uh-huh. ¿Qué hace usted? Cuéntame un poquito, bueno, qué es lo que usted hace. La piecita, cuando se inyecta, pues no sale perfecta. Sale con rebaba, que uno llama, es que sale, la cera se riega, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué hace uno? Coge piecita por piecita, la va puliendo, la va consintiendo para que vaya saliendo bien. Si una pieza sale aquí mal pulida, el proceso sale todo dañado. O sea, de esto depende que salga bien la fundición y la joya quede perfecta. ¿Usted es de Monguí? Monguí también.
Monguí, ¿siente usted que también se representa un poco en esto? Sí. Por más que ustedes estén, digamos, lejos de la casa. Sí, claro. Porque esto viene de nuestros antepasados, de los indios, todo eso. Sí. Y de una u otra forma nosotros tenemos raíces indias. Y realmente, pues, yo pienso que Dios es un don que le da a uno, porque cualquiera no hace esto, o sea, no... No, claro, no usted, tiene la paciencia. Usted es paciente, tiene que ser cuidadosa, porque esto es muy frágil, ¿no? Sí. Esto es muy del... Sí, muy sí, delgadito. Se le hace mucha fuerza, pues, se parte. Cuando usted se sienta de pronto a hacer esto... piensa en hasta dónde va a llegar, de repente usted dice, esto va a ser, no sé, un arete, sí. Que va. ¿A veces se pone a pensar en eso? Claro. ¿Qué se le cruza por sí. la cabeza? Piensa uno muchas cosas, uno está haciendo la piecita y está uno metido en la piecita, ¿sí? Ajá. Pensando cómo son las piecitas, de que Dios es perfecto y es una un animalito muy lindo, ¿sí? Uh-huh. Y en este caso son aves. Una aves. Entonces, uno le coloca el amor y uno... Siempre está pensando en la piecita. Y cada piecita uno es... O sea, tiene uno el tiempo de estar uno mirando la piecita, consintiéndola, para que salga todo esto. Para que salga un árbol. Para Omar lo importante es dejar un legado, tan valioso como el de los pueblos que él replica. Y en este caso, el legado es su hijo y su familia. Le correspondió a usted, Andrés, no solamente llevar también el nombre de su papá, aunque sé que no lo usan, prefieres llamarlo Andrés que Omar, pero también porque le corresponde no solamente recibir de alguna manera el legado, sino que le corresponde, y sé que usted se ha apropiado de eso, proyectarlo. Ahora, la proyección que usted decide tomar, no solamente de su profesión y de lo que están haciendo como empresa, sino también como la posibilidad de seguir mostrando el país, los ha llevado a conquistar, gracias a trabajos y gestiones suyas, escenarios que uno no creería que tuvieran cabida. Por ejemplo, la Semana de la Moda, la más importante aquí en Bogotá. ¿Por qué meterse en ese tipo de espacios? ¿Por qué usted, que fue uno de los que gestionó eso, pensó que la joyería o Edén podía llegar allá? Bueno, ha sido como un proceso básicamente de 2 años que yo estaba en la empresa y el crecimiento que habíamos proyectado pues, a 10 años lo hemos logrado en 2 años. Eso se ve mucho al trabajo que él hace, ¿no? La orfebrería, el trabajo manual, los detalles. Y bueno, el tema de la Semana de la Moda nos permitió un avance y él es de retos, a él le gusta los retos. Entonces él si siente un reto que lo puede llevar a otro nivel, pues lo hace y se arriesga. ¿Qué no me permitió esto? La Semana de la Moda básicamente nos permitió a crecer internacionalmente en un mundo de moda, del fashion. Que internacionalmente hemos crecido en el mundo de los museos, básicamente. Ya. Y ya con esto pues, nos ha permitido crecer y entrar a Estados Unidos, a España, a Europa, en el mundo más de la moda. Bueno, pues para mí era importante también entenderlo a usted como hijo, pero como parte ya de esa empresa. Y además porque en este momento usted es la cabeza visible de esa empresa. Entonces, qué bueno conocerlo, Andrés, vale, y César. A través suyo también entender más el trabajo de su papá. Súper, César, muchas gracias. Y bueno, espero que lo conozcan mucho más porque es una persona muy sencilla, muy sensible al arte y le encanta todo esto. Entonces, un placer. Es el orfebre aquella persona que tiene la capacidad de convertir la realidad en una obra de arte, o como en el caso de Omar Hurtado, de convertir un sueño en la posibilidad de conocernos para posteriormente darle la vuelta al mundo. Y es por el oro, por las obras de arte y por los sueños que somos región.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.